vivo. Seguimos en este segundo bloque. Saludos también a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde el fanpage de Radio Marañón. Ahí está saludando el psicólogo Luis Mío, Javier Montaño también. Ahí están para que nos vayan conociendo. Y bueno, hablando sobre la violencia en la pareja, rompiendo los estereotipos de género. Estamos en este segundo bloque. A ver, el turno para Luis. Vamos con Luis, a ver. Bueno, correcto. Yo en realidad quisiera retomar un poco lo que estaba comentando Javier, que esto es un mensaje para trabajar en la ciudadanía y en conjunto también, digamos, con lo que ya viene haciendo el Estado desde hace un tiempo atrás, ¿no? O sea, esto de romper los estereotipos no es solamente, digamos, que el radio oyente te escuche y ya a partir del día de hoy entonces soy más abierto y entonces a partir del día de hoy ya voy a tratar de ser, a través de ser un poco más empático, romper con estos estereotipos. Yo creo que en realidad es algo que tal vez con el tiempo pueda ir cambiando, pero también con un Estado que a través, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que es el espacio que favorece muchas veces la educación regular en los colegios, permita, digamos, que se empiece a conocer un poco más sobre este enfoque de género, que no es lo mismo hablar ideología de género que hablar de enfoque de género, ¿no? O sea, haber un enfoque de género lo que está buscando en el fondo es tratar de entender que si bien es cierto, hombres y mujeres no somos iguales porque la verdad es que anatómicamente no estamos constituidos de la misma forma, y más allá de ser anatómicamente constituidos de la misma forma o no, es que presentamos ciertas diferencias, pero aún así a veces se habla de igualdad, de querer buscar igualdad entre hombres y mujeres, y yo creo que lo que deberíamos estar buscando es más una situación de equidad, ¿no? Equidad, es decir, darle al hombre y a la mujer lo que le corresponde, según lo que necesite y según sus propias necesidades también. Entonces, me parece que este tema es bastante amplio, a veces complejo, porque no es fácil de entender, no es una cosa que sea tan concreta como para poder hablarla, pero yo creo que a través de estos ejemplos de los cuales podemos ir citando, de repente como que se va haciendo un poco más entendible, por ejemplo, por qué es dañino o por qué no es tan positivo que en casa se fomente que la mujer debe estar destinada para la cocina y para las labores domésticas y el hombre destinado para el ámbito solamente laboral. Sí, es cierto, justamente lo que dices es un tema de que hay que practicarlo para poder entenderlo y poder de repente también ir cambiando ese tipo de conducta, porque no es un tema de que de repente lo leemos y ya está, o es un tema de que te dicen cómo tiene que ser y así cambias, no, sino que es un tema en el cual tú tienes que ponerlo en práctica, y de esta forma puedes ver pues que es importante trabajar o siempre convivir con una pareja en igualdad o en equidad, siempre es importante. Eso es un cambio de conducta en sí, ¿no? No es que simplemente voy a ayudar o enseñar que todos sean iguales, pero sin embargo yo no hago nada. Entonces, empezar por uno mismo, como decía hace un momento, esos cambios de conducta tiene que empezar por uno mismo. Es un poco quizás al inicio complicado entenderlo porque ya venimos de una enseñanza diferente, venimos de una tradición en la que siempre de repente predominar el hombre frente a una relación, sino que también tenemos que darnos cuenta que es importante la opinión en este caso de hombres y mujeres, y podemos ir pues cambiando estas conductas, ¿no? Por ejemplo, desde casa, uno mismo, empezando por lo más sencillo, por ejemplo, si no estabas acostumbrado de repente al terminar tu almuerzo, tu cena, simplemente decías gracias y te ibas, pues trata de cambiar. Por ejemplo, coge tu plato, puedes ir y llevar y lavarlo, por ejemplo. No son cosas bastante de repente pequeñas, pero son detalles que puedes ir cambiando y puedes ir mejorando. De esta manera te puede ver tu hermano menor, te puede ver tu hijo, tu hija, ¿no? Y también tener ese mismo tipo de conducta, sin necesidad de que tú le exijas a tus hijos e hijas
sin necesidad que le exijas a tu familia que tiene que cambiar si es que tú no haces nada, ¿no? El ejemplo es importante, cambiar con esos pequeños detalles. Si de repente no ayudabas antes en casa a barrer, pues empieza a hacerlo, ¿no? Si de repente antes te levantabas de tu cama y no tendías tu cama, pues empieza a cambiar ese tipo de cosas para que puedas mostrar que justamente pues el trabajo doméstico no es específicamente un trabajo femenino, sino que es un trabajo tanto de hombres y mujeres, y de esa forma puedes pues mejorar la relación de pareja. Este tipo de conductas, de los estereotipos de género, afecta mucho, si bien es cierto, a las mujeres, porque hay un tipo de violencia, pero también afecta mucho a los varones, porque si hablamos de machismo, por ejemplo, que es lo que justamente afecta a las relaciones y a los estereotipos de género, si hablamos de machismo, justamente los varones pues tratan de hacer lo que dice la sociedad, uh-huh, o lo que dice el pensamiento machista, uh-huh, y tienen que verse obligados a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ciertas palabras comunes, ¿no? El saco largo, ¿no? El saco largo, si la sociedad dice que eres saco largo, eres pisado porque te vas a comprar el pan, porque te vas al mercado, dejas de hacerlo, aunque te mueras de hambre, muchas veces no lo haces porque qué dirán los demás, ¿no? Y muchas veces también nos afectan el machismo también a los varones, sin que se puedan dar cuenta, ¿no? O que el hombre, por ser hombre, tiene que ser fuerte, ¿no? En casa hay un, no sé, hay una piedra grandota que tienes que cargarlo, y porque la sociedad dice que tú eres macho y tienes que cargar, por más que te rompan los brazos, te salga hasta hernia, tienes que hacerlo porque eso dice la sociedad. Entonces, el machismo también afecta a los varones sin que te puedas, o sin que te des cuenta, afecta mucho también, no solamente a las mujeres, sino también a los varones, incluso a la relación de la pareja también, ¿no? Sí, correcto, Javier. De hecho, yo creo que un paso importante para poder empezar a generar este cambio es generar en conciencia por qué, por ejemplo, una de las acciones de las que venimos replicando día a día puede ser negativa, ¿no? Y yo quisiera retomar este ejemplo que comentaba Ani, que es uno de los dichos muy usados desde hace muchos años y hasta el día de hoy se utiliza, y es que los hombres no lloran. Entonces, en realidad, y es esa imagen de que el hombre no debe llorar frente a otra persona, peor si es mujer todavía la que está al frente tuyo, porque estás mostrando tu sensibilidad. Pero yo quisiera preguntarle a las personas que nos escuchan y que nos ven también, si es que en realidad es una situación cómoda para uno, o sea, en realidad uno se siente lo más cómodo, tranquilo de estar en esa sensación de no poder transmitir lo que piensas, de no transmitir lo que sientes. Hay una sensación en realidad que como un nudo en la garganta, que tienes muchas cosas que decir, muchas cosas que expresar, pero para que no piensen que soy débil, entonces mejor no lloro, mejor no expreso lo que digo, ay no, pero esto es como le llaman una mariconada, ¿no? Porque en realidad se está pegando más a cómo es una mujer. Pero la verdad es que no es así, o sea, somos seres humanos y como seres humanos en realidad estamos en una posición de fragilidad. Hay momentos en los que nos es muy difíciles, momentos como por ejemplo puede ser el duelo, la pérdida de alguien, ya sea físicamente porque partió o porque murió, pero también de repente la partida de una relación de pareja que se terminó, y que se terminó por una serie de razones, y que es importante poder transitar las emociones que en ese momento te están pasando, si es alegría, si es tristeza, si es cólera, y conversarlas y ponerlas, digamos, allí para que tú las puedas mirar y finalmente ver qué decides hacer con eso. Es importante que reconozcas cómo te sientes, qué sientes y qué vas a hacer con esas emociones que hoy en día las tienes ahí a flor de piel. Sí, y yo quiero un poco para la gente que nos está escuchando y están viendo ustedes a través de las redes sociales, que nos escuchen en la radio también, cómo ir acortando esos estereotipos. Ya no, por ejemplo, señora, usted que nos escucha y tiene su pequeño, de su vecino, su sobrina, esos clásicos que compuesto de ejemplo, no, levántate, no lloran, los hombres no lloran, uh-huh, eso hasta ahora se escucha, ¿sabes? ¿Cómo ir aportando? O sea, ya no utilice, puede también hacer sus consultas un poco para empaparse más del tema, conversar con los psicólogos, con los amigos acá presentes, con Javier, con Luis Mío, que tiene la Fundación Vive, o personalmente llamarlos para que pueda un poco ver de qué forma, cómo, de qué hay maneras, formas de educar a nuestros hijos y romper nuestros estereotipos, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente lo que tú mencionas, es el de romper esos estereotipos y tratar de no, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Tratar de no diferenciar entre hombres y mujeres ciertas conductas que han sido estereotipadas por la misma sociedad, como se mencionó en su momento, por ejemplo, el hecho de expresar emociones, el llanto,
¿no? Si bien es cierto, las mujeres pueden expresar normalmente porque es permitido por la sociedad, a los varones también pueden hacer o deberían también mostrar o enseñar que pueden expresar sus sentimientos, porque de esa manera le enseñas o le educas que los varones no lloran, los varones no lloran, y con todo el tiempo se desarrolla, crece con ese pensamiento, y cuando ya está grande, está una persona adulta, se le va a ser difícil expresar sus sentimientos. Por eso muchas veces que hay varones que no conversan, no hablan, ¿por qué? Porque simplemente están acostumbrados a que no expresan sus sentimientos. ¿Y de qué forma lo expresan? Pues agresivamente, violento, golpeando la mesa, golpeando la pared, tirando las cosas. Y eso es un inicio para un tipo de violencia que la próxima vez, en lugar de la pared, puede ser tu rostro, ¿no? O de repente, que puede llegar inclusive muchos de los casos que han sido en feminicidio, ¿no? Cambiar ese tipo de frases, de pensamientos, que el hombre es más fuerte que la mujer, ¿no? Otro tipo de estereotipo o de mito también, que si te pega tu compañero no te dejes, tienes que pegarle también y darle más duro, ¿no? La violencia no se puede arreglar con más violencia, más bien al contrario, empeora la situación, ¿no? Entonces tratar de buscar una mejor estrategia de comunicación, de diálogo, o acercarse más a la escuela, conversar con la maestra, con el maestro, depende del aula, para que busquen la forma cómo mejorar ese tipo de relaciones en el aula o cambiar ese tipo de aspectos, ¿no? Otro tipo de mitos o de estereotipos también que muchas veces se dan en los niños son, por ejemplo, las conductas, ¿no? Los varones van a jugar con los varones, las niñas juegan con las niñas, ¿no? O las niñas van a jugar con muñecas, con ollas, con cocinitas, los varones más libertad, con pelota, inclusive con pistola, fomentando ya a la violencia, la agresividad, que eso también se tiene que ir cambiando. Buscar siempre una relación de equidad entre niños y niñas, que jueguen juntos, que haya respeto entre los niños y niñas, que no se vea o no se muestre que el varón tiene más importancia en las mujeres, o que más importancia que las mujeres. En la familia también, la educación, el momento que van a conversar, los niños y niñas también pueden dar su opinión en el momento de conversar, aunque muchas veces no sea algo lógico de la conversación, o sea, pero hay que escucharlos también, a tanto los niños y niñas, cuando quieren expresar algo. También el ejemplo, como mencionaba hace un momento, como si quieres cambiar este tipo de sociedad, la relación de hoy en día, pues hay que cambiar uno mismo por el bien de tus hijos e hijas. Si bien es cierto, tú eres una persona adulta, no te afecta quizás ciertos problemas que pueden haber, pero sí van a afectar a tus niños, van a afectar mucho a tus hijas. Entonces empieza a cambiar por ti mismo para que tus hijos e hijas puedan ir cambiando. Si quieres que tu hija, por ejemplo, sea una mujer que sepa cuidarse, sepa hacerse respetar, pues dale esa confianza. Así como le das a tu hijo esa confianza, pues lo mismo dale a tu hija, para que ella pueda hacerse respetar, sepa cuidarse, sepa qué hacer frente a situaciones difíciles y no solamente esté sobreprotegida, ¿no? Así como muchas veces lo hacemos, como tú eres mujer, no sales, como tú eres niña, no sales a jugar, no sales a fiestas, pero tú eres varón, sí puedes ir, tú eres macho, vas y te cuidas, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones también tiene que cambiar. Si es que tú quieres que tu hija, una vez que acabe el colegio, siga estudiando o vaya a trabajar, pues sepa enfrentar la sociedad machista que tenemos hoy en día y sepa cuidarse por sí sola, ¿no? Bien, cerremos chicos esta media hora. Me voy a quedar con ustedes en vivo al otro lado. Voy a ir para hablar de ese taller que estoy viendo por aquí, Javier, que tiene que ver con el primer taller de masculinidad, el género y conflicto social. Me lo van a contar para las redes sociales. Cerramos acá en la radio. Igual lo voy a contar luego en la radio. Y bueno, su despedida final, su mensaje final respecto al tema también, Luis mío. Ok, bueno, yo creo que es importante identificar estos estereotipos que existen en la sociedad. Hemos hablado hoy en día de estos estereotipos de géneros que afectan de alguna manera y que perpetúan la violencia dentro de la pareja, y que creo que es importante trabajarlo desde muy pequeño, ¿no? Desde pensar el niño o niña que tienes en la casa, y que de alguna manera, buscando, yo siempre creo, ¿no? Ese buen deseo que tienen muchos padres de querer lo mejor para sus hijos, pensar en, oye, esto que estoy diciendo, ¿qué connotación tiene para mi hijo a futuro? O sea, ¿qué le estoy diciendo, entre otras palabras? De repente no quieres que tu hijo se sienta mal, ¿ok? Porque mucha gente tiene miedo a colocarse en una posición de vulnerabilidad y tristeza. Sin embargo, de repente lo mejor será que tu hijo pase por ese momento, por esa situación, para que después empiece a comprender cómo es estar triste y enséñale más bien qué hacer cuando esté triste, qué hacer cuando está con cólera, que entienda de que cuando una persona cuando está con cólera no puede ir golpeando a los demás, no puede pegarle a nadie, ni tampoco se puede hacer daño a sí mismo. Entonces,
Yo creo que, digamos, muchos protagonistas de los de la de lo que va a ser la sociedad a futuro está en casa, y yo creo que el trabajo está desde uno mismo, desde las familias, desde los colegios y toda la sociedad, que también se tiene que ir transformando con esto. Sí, gracias Ani también por el espacio, igual a invitar a las personas que continúen escuchando la radio, este transmitido también, que vamos a continuar hablando algunas cositas más, y pues simplemente invitarles que puedan visitarnos a la página de Fundación Vive, pueden escribirnos alguna consulta también, el evento que también vamos a realizar, que es importante para poder capacitarse, actualizarse, maestros y maestras, profesionales, psicólogos y psicólogas, para que de esta manera puedan también estar actualizados en el tema, justamente de lo que estamos hablando acerca de estereotipos de género. Gracias, Bien, Ani. hasta un próximo consultorio con ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo están? A ver, me voy a ubicar por aquí a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Como hemos dicho, ya estamos en vivo aquí para hablar un poco del taller que le decía, de este que hemos visto en las redes sociales, de masculinidades, tiene conflictos sociales. Es muy grande Sí. el tema, ¿no? O sea, explícanos un poco, cuéntanos, Javier, de esto, para la invitación a quienes nos ven, porque es público general, Claro. psicólogo, estudiantes, ¿no? A ver, Sí. cuéntanos. Bueno, está dirigido, sí, para psicólogos, psicólogas, público en general, sobre todo maestros, maestras, cualquier persona que esté interesado y justamente que trabaje con la educación con niños, niñas o adolescentes. Es importante este evento, es un taller llamado Masculinidades, Género y Conflicto Social, en la cual van a venir dos especialistas en este tema, que son especialistas bastante capacitados en el tema del enfoque de género, de violencia contra la mujer, del enfoque de violencia de género, y de esta manera nos van a brindar todo el día una capacitación. En la mañana va a ser un trabajo teórico, nos van a brindar una ponencia acerca de estos temas, ¿no? Sobre las nuevas masculinidades, en qué consiste, para que puedan ver en cómo se trabaja hoy en día este tipo de actividades y cómo cambiar además este tipo de pensamiento. Y luego por la tarde se va a realizar ya más práctico, es un taller, se va a realizar de manera vivencial de lo que se ha aprendido en la mañana, se va a realizar por la tarde a manera de taller, a manera de práctica, para que tengan ciertas técnicas y estrategias para trabajar frente a este taller que se está realizando aquí en la ciudad de Jaén, ¿no? Dinos dónde va a ser, hay un costo, quiénes pueden participar. Bien, bueno, pueden participar, como mencionaba, cualquier profesional, cualquier persona que esté interesada en este tema. El costo ahora ya está de 70 soles, para que si necesitan de repente algún descuento, también pueden comunicarse con la fundación para poder realizar algún descuento si fuese posible. El costo de todo el día, el costo incluye materiales, incluye también un coffee break que se va a dar también entre ambos horarios. Y también incluye obviamente un certificado que se va a entregar a las personas que van a participar en este día. Va a ser el día sábado 16 de noviembre, que ya falta ya 2 semanas, en la próxima semana ya, sábado 16 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana, que se van llegando y se van inscribiendo para que de esta manera puedan participar de este taller que es muy importante, y obviamente una certificación también que es importante que se les va a otorgar a los participantes, ¿no? Si desean también más información, más conocimiento sobre este tema, sobre los profesionales que van a dar, sobre los ponentes, pueden inscribirnos también por la página de Fundación Vive, en la página de Facebook. Fundación Vive, simplemente escriben, y ahí van a ver la publicidad también. Nos escriben y les vamos a dar toda la información que ustedes necesitan. Además, también les vamos a brindar una ficha de inscripción porque tienen que inscribirse con sus datos completos para que se les pueda emitir su certificado, ¿no? Y de esta manera puedan obtener también toda la información que necesitan. Pueden buscarnos en Facebook como Fundación Vive. En la beneficencia va a ser, Ah, ¿no? sí, va a ser en la Beneficencia, en el auditorio de la Beneficencia, en la calle San Martín. Ahí va a ser la actividad que, como repito, va a ser todo el día y va a ser muy, muy importante, ¿no? Aprovechen, ahí en el post están los nombres de ambos, están etiquetados, está la Fundación Vive también etiquetada. Entren ahí, pregunten, consulten acá a los jóvenes. Luis, aprovechando ahí algo a los jóvenes, a la gente, a los seguidores de las redes sociales, ¿quiere decirles algo? Sí, bueno, reiterando nuevamente la invitación, ya que Javier ha mencionado hace un rato. Me parece que es un súper tema el hecho de hablar hoy en día aquí en Jaén sobre nuevas masculinidades,
Porque claro, uno se queja, dice, bueno, ya no hay que hacer esto, pero entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es a qué se refieren cuando hablan de nuevas masculinidades? O sea, esto de nuevas masculinidades es súper nuevo, ¿eh? Es casi, casi de este siglo, porque siglos atrás está esta masculinidad de la que hemos conversado, ¿no? La tradicional, Hegemónica. la hegemónica, y hablar justamente de esta nueva masculinidad en donde el hombre se reencuentra consigo mismo, con sus emociones, con esta parte que según lo estereotipado pertenece más a lo femenino y se expresa libremente, en realidad es una forma bien interesante, ¿eh? Que en realidad no es volverse gay, ni volverse maricón, sino es justamente volverse más ser humano. O sea, es reengancharse nuevamente con su humanidad y darse cuenta de que somos seres, tanto hombres como mujeres, que podemos estar en condiciones de vulnerabilidad, que podemos estar en condiciones muy favorables y que todo eso forma parte de cómo somos y quiénes somos. Así que yo recomendaría este taller. Yo conozco a Javier ya de hace buen tiempo, sé que en realidad la Fundación Vive viene trayendo todos los años siempre capacitaciones para Hay los que propios aprovecharlas, integrantes. ¿no? Hay que En esta aprovechar. oportunidad está para la sociedad abierta, así que yo creo que es una súper oportunidad para que puedan conocer más sobre estas nuevas masculinidades, sobre otros temas que son de interés como violencia de género, violencia de pareja, así que súper invitados. Muchas gracias a Javier Montaño, a Luis Mío, jóvenes profesionales. Y bueno, como ha dicho Luis Mío, ha hablado en lenguaje popular, que así tiene que, para que la gente lo entienda, el lenguaje popular, para que se entienda claro y ustedes están invitados. Muchas gracias, este Radio Marañón, ha sido el consultorio de Atizando. Yo soy Ani Mejía y con estos dos jóvenes nos despedimos. Gracias. Gracias.